Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Welcome back. My name is Virginia and I'm here to help you learn Spanish. This is a complete Spanish course for free. And I follow the curriculum of the book Aula Internacional 1. In this case, then I will cover Aula 2, 3, and so on. Um, this is the first uh, level. And um, you can download all these uh, slides. I leave the links below and I follow the curriculum um, just the way that language schools uh, teach. I worked in many, many language schools and I want to share this course that I created. I created all these slides based on the book for you to learn. We're in unit four, speaking, uh, learning the clothes, the big numbers, and how I will prepare you today to go to the store and buy. Something in Spanish. See, ¿Sí? this is the last class of this um, unit. If you missed the previous ones, I suggest that you go and see the previous classes. And please subscribe and like this video if it's helpful. See, ¿Sí? vamos a comenzar. Bueno, listos? Bien. Mi nombre es Virginia, sí. Y esta es la última clase de la unidad 4. ¿Mm? Vamos a, okay. vamos a hacer un repaso, una revisión de los demostrativos. Esto lo vimos la clase pasada, ¿sí? Vamos a completar los diálogos con los demostrativos correctos. ¿Cuáles son más baratas? Mm -mm -mm. O oh, mm -mm. Tenemos ahí los precios. Baratas is cheap. ¿Cuáles son más baratas? Mm -mm -mm, son más baratas. Tenemos que completar. ¿Cuáles son más modernos? Mm -mm, o oh -mm. mm -mm, son más modernos. ¿Qué compro para Ana? Mm -mm, o oh -mm. Uh -uh. <laughs> Bien, estos son los demostrativos. Este, esta, estos. Estas o esto. Sí, eso lo expliqué la clase anterior. Aquí están las respuestas. Entonces, ¿cuáles son más baratas? Estas o estas? Porque las gafas es plural femenino. Las rojas son más baratas. ¿Mm? Perdón, las azules, this is my mistake. Las azules son más baratas. The blue ones are cheaper, not the red ones. ¿Cuáles son más modernos? Estos o estos? Los animal print son más modernos. Mm, estos. Entonces, estos o estos porque es plural masculino. ¿Qué compro para Ana? ¿Esto o esto? La mochila o el cuaderno. You, either one of them is fine. Sí, but as it is different items, we use esto and not este. Sí. Bueno, y repaso números grandes. Vamos a ver si recuerdan. Escribe los siguientes números indicando su género, masculino o femenino, y la moneda, the currency. Mm, we saw this last class. Entonces, mm -mm. ¿sí? Pueden poner pausa y escribir y hacerlo. ¿Ok? Vamos a ver las respuestas. ¿Ok? 200 libras. Libras es pounds, es femenino, entonces 200 libras. 780. Dólares, el dólar es masculino, entonces setecientos mil quinientos sesenta euros, trescientas libras, novecientos nueve dólares, ochocientos euros. Sí, bueno. Lo que vamos a ver hoy es diálogos en la tienda in the store, ¿sí? ¿Cuánto cuesta la chaqueta? How much is this? ¿Cuánto cuesta, etcétera? Vamos a ver qué, cuál, cuáles, expresar obligación y expresar preferencia con el verbo preferir. Bueno, el verbo tener que. So before in the previous lessons we saw the verb Tener, for the age, and for, uh, for the email, tienes email, ¿sí? But here we are seeing TENER QUE, es juntas, dos palabras, ¿sí? TENER QUE, para expresar obligación. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué cosas tienes que llevar? Remember, llevar is to take. En las siguientes situaciones. Conecta las frases. Entonces, esta es la situación. Yo voy. This is the verb to go. We will see this uh, later. ¿Mm? Voy, I go. Voy de viaje a Asia. ¿Qué tengo que llevar? ¿Mm? What do I have to take from here? Voy de compras. Sí, al centro comercial. ¿Qué tengo que llevar? Voy a la playa. Esta es la playa, como en la fotografía. ¿Qué tengo que llevar? Voy al gimnasio. ¿Qué tengo que llevar? Quiero comprar vino. ¿Qué tengo que llevar? ¿Mm? Entonces, acá tenemos una lista. Tengo que llevar dinero o tarjeta de crédito. Tengo que llevar el carnet de identidad. Tengo que llevar ropa de deporte. Tengo que llevar una toalla de playa. Tengo que llevar el pasaporte. ¿Sí? Entonces... Conectamos las situaciones con lo que tengo que llevar. I have to take it's obligation. Tengo que llevar. ¿Mm? Bueno, acá están las respuestas. Entonces, voy de viaje a Asia, tengo que llevar el pasaporte. Voy de compras, tengo que llevar dinero o tarjeta de crédito. Voy a la playa, tengo que llevar una toalla de playa. Quiero, eh, no, voy al gimnasio. Tengo que llevar ro ropa de deporte. Y quiero comprar vino. Tengo que llevar el carné de identidad, ¿sí? Bueno, para expresar obligación. Entonces, ¿entiendes qué significa tener que? ¿Cómo se dice en tu lengua? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en italiano? ¿En árabe? ¿Qué tienes que llevar? En las siguientes situaciones. Cuando voy a una fiesta, ¿qué tengo que llevar? Fiesta es party. Cuando voy a clase de español, ¿qué tengo que llevar? Cuando voy a la montaña, ¿qué tengo que llevar? ¿Mm? Vamos a ver sugerencias. Cuando voy a una fiesta, tengo que llevar dinero, carnet de identidad. Cuando voy a clase de español, tengo que llevar un libro, el ordenador y cuaderno. Cuando voy a la montaña, tengo que llevar ropa deportiva, una chaqueta y protector solar. ¿Sí? Protector solar. Bueno. Entonces, el verbo tener más que más infinitivo. Remember, infinitives are the verbs that are not conjugated and they finish in ar, er, ir. So this is the formula. Tener más que más infinitivo se utiliza para expresar necesidad y obligación. Por ejemplo, tengo que trabajar mucho. Tengo que ir al dentista. So, sí, it's tengo plus que plus a verb in infinitive finishing in r or er or eh, eh, oh, eh, ar, er, ir. Yes. Se conjuga se conjuga del siguiente modo. So we conjugate tener, but not the following verb. Entonces tener. Yo tengo. Tú tienes. Ojo porque es irregular. Él o ella, ti o usted tiene. Nosotros, nosotras tenemos. Vosotros, vosotras tenéis solo en España. Ellos, ellas, ustedes tienen. ¿Mm? Entonces, yo tengo que llevar o tengo que estudiar o tengo que trabajar. Tú tienes que aprender español. Él, ella tiene que, etc. ¿Sí? Bueno, verbos irregulares. El verbo ir. Vamos a ver más verbos irregulares. Ir es to go. Otro verbo irregular es ir. Se conjuga del siguiente modo: ir. Yo voy, I go. Tú vas. Él, ella, usted va. Nosotros nosotras vamos. Vosotros vosotras vais. Ellos ellas ustedes van. ¿Sí? Voy a la playa. Vas al trabajo. Vamos al centro comercial. Sí, practice the different conjugations in phrases. El verbo llevar, we're seeing so many verbs right now. Verbo llevar to wear. or to take somewhere, to take something. ¿Qué llevan? Hmm? What are they wearing? ¿Qué llevan estas personas? Sorry again, I'm covering with my image the. I will have to fix that. The, um, the phrases. Entonces, ¿Qué llevan estas personas? A, B, C. A dice, lleva, I will read it anyways, lleva unas gafas negras y una chaqueta marrón. ¿Quién es? A, B o C. Lleva un sombrero negro y un jersey amarillo. ¿Quién es? A, B o C. Por último, lleva una camisa azul y unos pantalones beige. ¿Quién es? A ¿B o C? Muy fácil, muy. Vamos a ver el resultado. Bien, entonces, A lleva unas gafas negras y una chaqueta marrón. C lleva un sombrero negro y un jersey amarillo. Y eh, B lleva una camisa azul y unos pantalones beige. Entonces, lleva. Here she wears. ¿Qué ropa llevas? Mm, tú entonces yo llevo tú llevas él lleva nosotros llevamos <coughs> perdón i'm losing my voice i speak i've been recording too many classes vosotros I'm, i'm really losing my voice vosotros lleváis ellos llevan qué ropa llevas tú qué ropa what are you wearing por ejemplo, yo llevo una chaqueta azul, unos vaqueros, jeans vaqueros negros y una camiseta negra. ¿Mm? ¿Qué ropas llevan las siguientes personas en tu país? Entonces piensa, ¿qué ro ropa llevan los hombres y las mujeres de negocio? ¿Mm? Los empresarios, los Adolescentes, teenagers como aquí, los policías, los camareros, waiters. Entonces, en tu país, ¿qué ropa llevan estas personas? Por ejemplo, en Argentina, los camareros llevan unos vaqueros negros, jeans, black jeans, una camiseta negra y eh, zapatillas deportivas. ¿Sí? Sneakers ¿sí? o zapatos deportivos. ¿Okay? Acá les puse más sugerencias. En mi país, las mujeres de negocio llevan falda, remember, falda is skirt, falda gris o negra, camisa, shirt, camisa blanca, chaqueta negra y unos tacones, heels o zapatos negros. Los policías llevan botas negras, sombrero hat negro, camisa azul y unos pantalones trousers azules. Los adolescentes llevan camisetas amarillas, rosas, naranjas, pantalones cortos y vaqueros, zapatillas deportivas de colores, ¿Sí? El verbo llevar es regular, it's a regular verb, that's why I haven't shown you the conjugation because We've seen in previous classes how to conjugate in the present. If you, if you didn't see the, the present, you should look for the, the, the class that is about the present tense mm -hmm. in unit 3. El verbo llevar es regular y sigue la conjugación de los verbos regulares terminados en AR. ¿sí? Bueno, vamos con en la tienda. Cuesta. ¿Cuánto cuesta? Lee este diálogo. Y responde las preguntas. Hola, buenos días. Buen día. ¿Qué desea? Quería un cuaderno. ¿De qué color? Amarillo. Pues mire, aquí tiene varios. ¿Cuánto cuestan? Este, cincuenta céntimos. Este y este otro cinco euros. perfecto. me llevo este. sí. entonces, qué quiere comprar la persona y cómo lo dice? which phrase in this dialogue shows that this person wants to buy something? and what? pregunta precios. cómo lo dice? where is the person asking for prices? Compra algo does he or she buy? ¿Cómo lo dice? Mm? How what phrase is indicating that the person is actually buying? Bueno, acá lo vemos, ¿sí? Quiere comprar sí un cuaderno, so they say quería un I wanted a notebook. Quería, it's more polite instead of saying quiero. Quería un cuaderno, ¿sí? So if you go to a store, And the person says, ¿qué desea? What do you want? What do you need? You say quería un cuaderno, quería un libro, quería eh, un teléfono. Sí. Um, precios, to ask for the price. Cuánto cuestan si es plural o cuánto cuesta, si es singular. ¿Cómo lo dice? Me llevo este. I take this one. Me llevo este o me llevo esta. O me llevo esto, ¿sí? si no es de, de, defini, in, determinado. Bien. ¿Cuesta o cuestan? Another verb. We've seen so many verbs today. Completa estas preguntas con ¿cuesta o cuestan? ¿sí? ¿Singular o plural? ¿Cuánto mm -mm, estas gafas blancas? Este vestido. De aquí. ¿Cuánto? ¿Sí? Vamos en, entonces a completar. Si es singular, cuesta. Si es plural, cuestan. Completamos. Vamos a ver las respuestas. Entonces, ¿cuánto cuestan plural estas gafas blancas? Este vestido de aquí, ¿cuánto cuesta? Singular. Utilizamos cuesta si nos referimos a un sustantivo singular. Cuestan si nos referimos a sustantivos plurales. So remember these phrases to ask for the price. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ok, tenemos un audio. Vamos a escuchar. Una chica va de compras con una amiga. Escucha y anota, toma notas de la información que falta. Entonces. ¿Quiere comprar qué cosa? ¿Mm? Al final compra, in the end she buys, ta, ta, ta. que cuesta mm, el precio, el costo, ¿sí? Escuchamos entonces. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy acá con mi amiga que queremos eh, probar un par de vestidos. Estoy buscando un vestido negro eh, corto, así, minifalda, un vestido negro corto. ¿Qué, qué tiene? Ah, pero me gusta este rojo también. Bueno, me pruebo el vestido negro y el vestido rojo, ¿sí? ¿Dónde están los probadores? Excelente. Ay, el negro está divino, re lindo. Y el rojo está muy bueno también, pero. Ah, cuesta 30... 65. Ok, el rojo cuesta 65 euros y el negro cuesta 35 y Mmm. Está difícil decidir porque el rojo también está muy lindo, pero la verdad que no, no puedo. Está muy caro, es muy, muy caro, no puedo pagar 65 euros. Ok, um, sí, señor, me llevo el, el de 35, el vestido negro de 35, por favor. Gracias, chao. ¿Qué tal? ¿Fácil, más o menos? Vamos a escuchar una vez más. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy acá con mi amiga que queremos eh, probar un par de vestidos. Estoy buscando un vestido negro, eh, corto, así, minifalda, un vestido negro corto. ¿Qué tiene? Ah, pero me gusta este rojo también. Bueno, me pruebo el vestido negro y el vestido rojo, ¿sí? ¿Dónde están los probadores? Excelente. Ay, el negro está divino, re lindo. Y el rojo está muy bueno también, pero... Ah, cuesta 30, 65. Ok, el rojo cuesta 65 euros y el negro cuesta 35. Mm. Está difícil decidir porque el rojo también está muy lindo, pero la verdad que no, no puedo. Está muy caro, es muy, muy caro. No puedo pagar 65 euros. Ok, um, sí, señor, me llevo el, el de 35, el vestido negro de 35, por favor. Gracias, chao. Bueno, vamos a ver si pudieron responder. Ok, quiere comprar un vestido, un dress, un vestido. Sí, al final compra el vestido negro que cuesta 35 euros. Sí, Here you can listen to the audio as many times as you need to. Bien, y vamos a ver la diferencia entre cuál versus qué versus cuáles. Cuál we've seen this before, but we'll see in a different context. Para preguntar por objetos o cosas usamos qué más sustantivo, por ejemplo, ¿qué perfume usas porque necesito identificar qué perfume? ¿Mm? Cuando ya sabemos a qué nos referimos, podemos usar usar cuál o cuáles y no repetir el sustantivo. ¿Qué bikini compro para Ana? No sé cuál es más barato. So, I use qué plus noun to ask about objects or things que perfume usas what perfume do you use but what we know when we know what we're talking about usamos cual o cuales so as not to repeat so we say what bikini do i buy for anna mm -hmm, i don't know which one is the, the cheapest one ¿sí? cual okay que zapatos compró para juan no sé cuáles son más elegantes okay Bueno, y para expresar preferencia, ¿m? preferencia, vas a elegir una de las siguientes prendas, uno de los siguientes ítems, elegir pick. ¿Cuál eh, para tu familia, for your family? ¿Cuál crees que prefieren? ¿Sí? Entonces, ¿qué falda, remember falda y skirt, qué falda crees que prefiere mamá? ¿Esta o esta? Yo creo, I think, yo creo que esta es más su estilo. So practice maybe with someone or on your own. Try to record yourself to say, mm, ¿cuál falda o eh, qué pantalones o cuáles pantalones cortos prefiere mi hermana mm, o María? ¿Estos o estos? Mm, los amarillos, ¿sí? So you should put together everything that we've been seeing. Um, here we have some uh, suggestions. Ahora pregúntales: ¿Has elegido bien? Mamá, ¿prefieres esta falda? So you can ask your family members if, if you pick them right. ¿sí? ¿Prefieres esta falda o esta, la roja? Bueno, el verbo preferir es irregular y lo utilizamos para expresar Preferencia. Another verb. We've, we've been seeing a lot of irregular verbs in this unit. So please take notes. ¿Mm? Preferir. Para preferencia. Entonces, yo prefiero. Prefiero la roja. Prefiero la azul. Tú prefieres. Él o ella prefiere. Nosotros, nosotras preferimos. Vosotros preferís. Ellos prefieren, ¿sí? Para hablar de ítems o lugares, etc. Vamos a hablar entonces, para terminar. Vas a crear un diálogo entre el cliente y el vendedor. Es como un role play entre en la tienda, cliente y vendedor, the salesperson. Cliente. Tienes que hacer... This is why I say it's important to speak. It's not just learning, it's not just listening to me and writing. You need someone to speak to. That's why, here below, you have all the links, all the options to join my programs because, trust me, you need to speak the language. It's it's as simple as, as that. See? ¿Sí? Entonces, cliente, tienes que hacer regalos, gifts. Tienes que hacer regalos a tres personas. Pero solo tienes 100 dólares. Decide a qué personas vas a hacer regalos. Piensa en qué regalo, ¿sí? Y vendedor, vas a vender, to sell, un producto, ropa, accesorios, objetos de la clase, etc. Tienes que encontrar online varios objetos. Luego le pones un precio, ¿sí? Y el precio eh, a, a cada objeto, ¿ok? Y practicamos el diálogo. ¿Mm? Here I give you a possible um, dialogue that you could practice. See, ¿sí? cliente, hola, buen día, ¿qué tal? Vendedor, hola, buen día, ¿qué tal? Quería unos zapatos. Remember, when we say what we want at the store, we say quería. Quería unos zapatos. Eh, sorry, the salesperson would say first, ¿qué desea? What do you want? ¿Qué desea? ¿Qué quieres? Entonces, quería unos zapatos. ¿De qué color? Mm, amarillos. O puedes decir, ¿cuánto cuesta este gorro? ¿Cuánto cuestan los zapatos? Mm, uh, 20 euros, 50 libras, 200 dólares. ¿sí? Eh, sí, tenemos estos. O puedes decir, ¿tienen estos en azul? Sí. Eh, es un poco caro, ¿no? A little expensive. Mm, ¿Tiene algo más barato? Do you have something cheaper? Si sí, tenemos, por ejemplo, me llevo estos. Remember when you take it, me llevo estos, me llevo estas. Gracias y gracias a usted. Mm -hmm. It's a typical dialogue at the store. Okay, I'm sorry, I'm covering the, bo the bottom of the page. It would be me llevo estos, as we saw before. Okay. Bien, bueno, hemos terminado. Muy bien. La unidad 4, ¿sí? Ya hemos visto unidad 1, 2, 3 y 4. Vamos a continuar mañana con la unidad 5, ¿sí? Son 9 unidades in this, in this level. We have nine units in level A1. We are we, we will begin with number 5. So we're we've seen more than 50%. Perfecto, ¿sí? You're about to move to level A2. Remember, you still need to practice speaking. This is The most important skill to practice, and you cannot just ignore it, okay? You cannot hide behind your book and your notes. You do really need to speak, to practice speaking. Yes. Bien. Entonces, nos vemos mañana. Por favor, dale like al video y suscríbete para continuar el curso completo de español. Cualquier pregunta, déjame tu comentario debajo. Mi página web es www.virginiaocana.co.uk y estoy en Instagram y redes sociales ahí debajo también. Gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.